Josefa González, propuesta por AMLO como titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, nombró a Blanca Jiménez Cisneros como la próxima directora general de la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA. Indicó que Jiménez Cisneros es ingeniera ambiental mexicana, con estudios de posgrado en Francia. Es perito del Colegio de Ingenieros Ambientales, SINAM, y cuenta con 35 años de experiencia en el tema del agua y se especializa en la protección y remediación de su calidad al igual que en su uso eficiente y con equidad social. Cabe resaltar que la gestión integral del agua será uno de los ejes de la política nacional ambiental del gobierno que encabeza López Obrador para aprovechar eficientemente este recurso y transitar hacia un modelo de desarrollo sustentable. ¿Quién es la nueva titular de CONAGUA? Blanca Jiménez Cisneros estudió en la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. Después se integró al Instituto de Ingeniería de la UNAM, institución en donde es investigadora titular C. Ella fue la primera, y a la fecha única mujer, en haber ocupado un puesto de subdirección, el de Hidráulica y Ambiental. Puedes leer, AMLO adelanta que titular del SAT será una mujer en cuanto su experiencia pública destaca su participación en el INTA, Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, dirigiendo el Laboratorio de Calidad del Agua y, posteriormente, como Coordinadora de Desarrollo Profesional, donde luchó por movilizar a la Academia Mexicana para contribuir a la solución de los problemas de agua del país. Fue vicepresidenta y presidenta electa de la Academia Mexicana de Ciencias, 2011-2012, presidenta de la Asociación Internacional del Agua México, 2011-2012. Presidenta del Colegio de Ingenieros Ambientales, 1999-2000, así como Presidenta de la Federación Mexicana de Ingeniería Sanitaria y Ciencias Ambientales, 2001-2002. Política AMLO se reúne con MIT. El ex candidato es una persona honorable. Cisneros ha colaborado en auditorías ambientales cuando requieren un alto grado de especialización. Asimismo, junto con un grupo de expertos internacionales convocados por ILSI, International Life Sciences Institute, produjo los criterios de reuso de agua para la industria alimentaria. Entérate, ellos son los designados por AMLO para la política energética de México. Fue uno de los 7 expertos convocados por la UNESCO para desarrollar el plan del Programa Hidrológico Internacional en su fase 7, 2007-2013. Perteneció a la Junta de Directores de la IWA, 2004-2008, y fue vicepresidenta de ONU Agua, 2014-2016. Ha trabajado en otros países en proyectos de saneamiento y de reuso, por ejemplo, en Sudáfrica y Brasil. A partir de 2012, funge como directora de la División de Ciencias de Agua y secretaria del Programa Hidrológico Internacional, FI, en la UNESCO,